Vamos a leer Génesis 24. Aleluya. Y vamos a hablar de actitudes que nos hacen calificar para entrar en el propósito de Dios. Alguien dijo, yo no calificaba y Dios tuvo misericordia de mí. Claro que sí, porque Él es experto en dar oportunidades, pero también hay cualidades que deberíamos forzarnos para tener, fomentar, hacer que crezcan en nosotros. Y si vamos a hablar un poquito de Rebeca, sabes que Rebeca es un nombre hebreo y significa cautivadora. Nosotros podemos cautivar con nuestras buenas obras, y cuando cautivamos y atraemos la atención de Dios, siéntase privilegiado de eso. Con ese momento que te tomas para adorar, que te tomas para orar, que las lágrimas corren, usted está llamando la atención de Dios. Nosotros fuimos cautivados por el amor de Dios, pero nos toca a nosotros también cautivar a otros con nuestro testimonio. Dice la palabra en Génesis capítulo 24, cuando el criado de Abraham tiene que ir a buscar una esposa, nada menos que para Isaac, para el sucesor, para el que iba a dejar el legado, para aquel que iba a continuar lo que Abraham no podía continuar. Y no podía unirse a cualquier mujer, tenía que unirse a una mujer profética, a una mujer que realmente sumara en su vida y no que restara. Así que este siervo, este criado, hace esta oración. 24:12 dice, oh Señor, Dios de mi amo, Abraham, te ruego que hoy me des éxito y me muestres una señal. Muéstrame tu amor inagotable y el amor que tienes por mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas que por favor me dé beber de su cántaro, y si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que tú has elegido como esposa para Isaac. De esta forma, sabré que has mostrado tu amor inagotable por mi amo Abraham. Mire cómo el criado pide una señal específica. Tenemos que aprender a pedir específicamente, pero también poder decir en esta oración que se haga la voluntad de Dios, que Él pueda elegir por nosotros. Entonces, antes que terminara su oración, vio una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro, y ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, familiar de Abraham y de Milca. Y Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para casarse, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial y llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Y ella contestó, sí, señor, beba. Y enseguida bajó su cántaro del hombro y dio de beber al hombre. Y después de darle de beber en su mano, le dijo, también sacaré agua para tus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Mire cómo él pide un poco y ella termina ofreciendo más de lo que él esperaba y más todavía de lo que cualquier mujer común podía hacer. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo a sacar agua del pozo para todos los camellos. Y el siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en su misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. Palabra de Dios. Qué tremendo cuando aprendemos a servir a Dios sin esperar nada a cambio. Qué tremendo cuando aprendemos a tener un espíritu de servicio en vez de hacer justo lo justo y necesario. Entendemos realmente la capacidad que quien más da, más recibe. Solo aquel que tiene un alma feliz es feliz dando. Solo aquel que está cargado de gratitud puede compartir lo que tiene. Aunque ella tenía edad para casarse, estaba esperando el tiempo de Dios. Sus cualidades la hacían cautivadora. Su nombre significa cautivadora.
Seguramente muchos muchachos habrán mirado la belleza, otros habrán mirado sus cualidades, pero ella estaba preparada para el tiempo de Dios. Y cuando este extraño, porque era un extraño, le pide agua, su generosidad superó las expectativas. Ella termina de darle agua al hombre y luego comienza a cargar agua para los camellos. ¿Sabes qué? Los camellos toman alrededor de 20 litros. Y no era uno, eran los camellos. Qué tremendo el espíritu de esta muchacha. Que en vez de decir yo ya me estoy yendo o no lo conozco, porque yo debería compartir mi agua, ella dijo lo que yo tengo te lo comparto. Y aún sacaré más y más compartiré. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Porque para terminar este mes de octubre en victoria tenemos que aprender a vaciar nuestro cántaro, bendiciendo a otros. Tenemos que aprender a hacer más de lo que la gente natural haría. Tenemos que aprender a romper el molde de lo justito, de lo necesario, del límite. Y entender que en el reino cuanto más damos, más recibimos. Entender que Dios permitirá ciertas situaciones para probar tu corazón. Si ella hubiera dicho, yo no lo conozco, no tengo por qué darle a usted, o le doy a usted, pero a los animales no, a mí no me interesa. Ella nunca se hubiera enterado del destino profético que Dios tenía para ella. Hasta ahí, ella era hija de unos campesinos, familiares lejanos de Abraham, pero una más del montón. Esa actitud de dádiva, esa actitud de generosidad, provocó que este hombre sembrara oro en su vida. Y el oro para nosotros representa la presencia, el sello de Dios. Tienes que empezar a cautivar a Dios con tu forma de orar. Tienes que empezar a cautivar a Dios con tu forma de adorar. No hagas solamente lo justo y necesario. Yo canto en la iglesia. No, no, no. Hazlo fuera de la iglesia. Hazlo por la mañana. Hazlo por la noche. Hazlo en la madrugada. Haz como Rebeca, saca más agua de tu canto si no tienes carga y vuelve a derramar para bendecir a otros. Porque Dios tiene planes tremendos contigo. Dios quiere sellarte como selló a la mujer con ese anillo, con esos brazaletes de oro. Dios quiere sellar tu vida e introducirte en un tiempo de sobreabundancia. La muchacha era una más de las tantas que sacaba el agua en lo natural, pero en su interior tenía un corazón de dádiva, un corazón sembrador, un corazón generoso. Alguien tiene que entender que hay que terminar el mes de octubre sembrando. Hay que terminar el mes de octubre pactando. Hay que terminar el mes de octubre ayudando a alguien, socorriendo a alguien, brindándose a alguien. Porque quien más da, más recibe. Cristo habló de esto, Jesús habló de esto. Jesús habló de la gente que sabe multiplicar los talentos. Jesús no solamente predicó o sanó, Él dio su vida misma. Él es ejemplo de generosidad extrema. Diga conmigo, generosidad extrema. Generosidad extrema. Es una cualidad de reino. Es una cualidad de reino. Los mediocres cierran la mano. Cierran la mano. Son escasos. Pero la gente de reino. Pero la gente de reino. Sabemos dar en abundancia. Sabemos dar en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, sabemos dar en abundancia, porque sabemos quién es nuestro proveedor. No le tenemos miedo al mañana. Sabemos que cuanto más damos, más recibimos. Cuanto más ayudamos, cuanto más generosos somos, cuanto más amor y misericordia tenemos, más el Señor llena nuestra copa, más el Señor llena nuestro cántaro. Aleluya. ¿Sabes que esta muchacha cargaba el cántaro con agua? Y eso producía en las mujeres cansancio, dolor. Imagínese cuando tuvo que sacar uno y otro para darle a los camellos, sin esperar nada a cambio. El corazón que Dios busca no es el corazón interesado, no es el corazón que está queriendo hacer un trueque con Dios. Dame y yo te doy. Cuando usted aprenda a adorar a Dios porque le ama, porque lo busca, hasta lo que no le pediste pero necesitas, Dios va a darte. Esta mujer lo hizo de corazón y en el mismo momento oro fue puesto en sus manos. Alguien diga, yo recibo. Dios quiere poner oro en tus manos. Dios quiere poner sobreabundancia. Dios quiere poner prosperidad. Dios quiere mover gente que no te conocía para que siembre en tu vida. Alguien que diga, recibo. Alguien que tome esta palabra. Alguien que le dé su like. Alguien que reaccione en esta mañana.
Dios va a mover a gente que no conociste, que no, aparentemente no tenía por qué darte, y va a sembrar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Lo que vos no pudiste comprar para tu iglesia, te lo van a sembrar. Lo que vos no pudiste lograr hacer en tu empresa, Dios lo va a ocasionar. Lo que no pudiste lograr para la familia, Dios va a mover a otras personas para que siembren. Pero te digo en esta mañana, ya es hora de ser generosa, generoso. Ya es hora de vaciar tu cántaro. No te canses de dar una palabra de aliento, de dar un abrazo, de dar una sonrisa. No te canses de compartir tu pan, no te canses de hacer el bien. No siempre te lo van a agradecer, pero vos seguís haciendo el bien como Cristo lo haría. Y no hablo de que te dejes usar por los impíos. Hablo de que te extiendas. Siempre hay alguien que necesita una palabra, un abrazo, ser escuchado. Una remera, un calzado, un pan. Pero ¿sabes qué hay? Que todos, absolutamente todos necesitan una oración. Eso nadie le sobra. Todos la necesitan. Tenés que ser generosa, tenés que ser generoso. Ese día fue puesto oro en las manos de Rebeca. Aleluya. Pero eso era solo el principio. Porque su actitud de servicio la iba a promover de ser una más del montón a ser una mujer importante. Rebeca fue invitada a conocer a Isaac. La Biblia dice que cuando ellos se vieron hubo una conexión espiritual. Hubo un amor a primera vista. Esta que a lo mejor muchos dirían, ¿qué pasa que no se casa? ¿Qué pasa que esta mujer no forma familia? Ella estaba esperando el tiempo de Dios. Ella no estaba buscando marido. Ella tenía un espíritu de servicio. Y cuando es esposa de Isaac, ya deja de andar cargando cántaros en tu espalda. Pasa a ser la esposa del dueño de los campos más prósperos de la zona. Ella pasa de ser una más a ser una mujer de un hombre pudiente, de un hombre financieramente exitoso. Y ahora ella tenía criadas, tenía empleadas. Otras cargaban cántaros por ella. Otras limpiaban la casa por ella. Otras hacían el trabajo difícil. Alguien reciba esta palabra, porque por mucho tiempo estuviste esclavizado, por mucho tiempo estuviste haciendo el trabajo duro, durante mucho tiempo tuviste que hacer lo que otros no querían hacer y nadie te agradecía, nadie lo valoraba. Pero así dice el Señor: yo te he visto como la vio ese criado a Rebeca. Yo te he visto y vi tu corazón, vi tu servicio, vi que diste a gente que no agradeció, vi que te extendiste y hiciste más de lo que podías haber hecho. Viene tu recompensa, dice el Señor. Aleluya. Abrí tu mano porque viene tu recompensa. Antes que termine el mes de octubre, Dios te va a sorprender. Pondré en tus manos, dijo el Señor, riqueza y honra. Pondré en tus manos oro. Pondré en tus manos oportunidades. Para muchos, el Isaac es el hombre de tu vida, el que estás esperando. Para otros, el Isaac es el negocio propio. Para otras personas, Isaac es la casa propia. Oportunidades de cumplir lo que siempre soñaste. Y Dios le está hablando hoy a la gente que quiere provocar un milagro y te quiere invitar a ser generoso, a hacer más de lo que hacías tradicionalmente. Si orabas una vez al día, hacelo dos, hacelo tres. Daniel oraba tres veces al día. Y yo siempre recalco esto: no oraba desayuno, almuerzo y cena. No, no, orar, de doblar rodillas, de clamar, de interceder, hasta que las lágrimas corran, hasta sentir el fuego. Si hacía mucho que no ayunabas, es tiempo de ayunar. Si hacía mucho que no te estabas congregando, volvé a toda casa de Dios. Si en este mes se pasó todo el mes y no llevaste tu diezmo, es el momento de abrir la mano y ser generoso. No podés dejar que octubre termine y vos estás reteniendo el diezmo. Tenés que darle a Dios lo que es de Dios. Si hacía mucho que no ibas a visitar a alguien al hospital, si hacía mucho que no damos una palabra de aliento, vamos a abrir tus manos espirituales. Vos tenés que ser generosa, vos tenés que ser generoso. Si no te vacías, tu agua se va a estancar. Cuando nos vaciamos, nos renovamos. Volvemos a cargar aguas nuevas. Diga conmigo: aguas nuevas. Aguas nuevas. No más aguas estancadas. No más aguas estancadas. Esta palabra me está hablando. Esta palabra me está hablando. Y yo comienzo a vaciarme. Y comienzo a vaciarme. Para llenarme de lo nuevo. Para llenarme de lo nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos está llamando a vaciarnos. Dios nos está llamando a dar, a contar tu testimonio, a orar por otros. Movete. No es que no tengo tiempo para servir a Dios. Hacete el tiempo. Y si no, comienza a orar: Señor, dame un trabajo nuevo. Dame un trabajo nuevo, Señor, que no me estorbe la hora de servirte.
porque la gente que no da se seca. La gente que no sirve se seca. Si Rebeca hubiera dicho, yo no tengo tiempo, estoy apurada, hubiera muerto solterona o casada con el hombre equivocado. Pero el hacerse tiempo para servir puso en sus manos oro. El hacerse tiempo para servir la presentó con el hombre de su vida. Un hombre consagrado a Dios, temeroso de Dios. El hacerse tiempo para servir a Dios la convirtió en la esposa de un empresario, un terrateniente. El hacerse tiempo para Dios la puso al lado de un hombre de Dios. ¿Sabe que cuando Rebeca no podía tener hijos y estaba estéril, Isaac oró por ella? En vez de acusarla, en vez de enojarse con ella como hacían los hombres antes que culpaban a la mujer, Isaac oró para que Dios le hiciera fértil a su esposa. Mire qué tremendo es poder ser generoso en el tiempo oportuno. Cuando las aguas del Espíritu se mueven, es tiempo de que usted suelte su semilla. Cuando Dios da una orden, es tiempo de que usted vacíe su cántaro. A esa gente Dios está buscando en esta mañana. A esa gente que tiene que moverse y revisar el placar y lo que no usa. Lo que está lindo, en buen estado, no lo roto. Decir, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Hay gente en situación de calle que no tiene ropa. Hay iglesia que usted puede acercar para ayudar, para bendecir. Hay calzado que está nuevo que usted no usa y hay niños descalzos. Usted tiene que ser generoso. Nuestro apóstol está preparando la cena para los necesitados. Es hora de sembrar en la iglesia, es hora de pactar. Es hora de decir, apóstol, acá traje pan dulce, acá traje mi ofrenda, mi pacto para ayudar. Es hora de moverse. Hay muchos que están haciendo radio, televisión y no tienen recursos, muchas iglesias. Es hora de apoyar tu casa. Es hora de apoyar para que el evangelio sea extendido. Es hora de abrir tus manos. A los que están sembrando ahora sus estrellas, reciban la recompensa del profeta en el nombre de Jesús. Porque están sembrando una casa profética. Los que están sembrando su semilla están enviando donaciones para la iglesia. En el nombre de Jesús, que la mano de Dios los alcance y les multiplique al 30, 60 y al 100 por uno. En esta mañana el Espíritu Santo te está hablando. Espíritu de servicio, espíritu de dádiva, espíritu de humildad, para lograr lo que otros no lograron. La muchachita que estaba haciendo favores a extraños se convirtió en la esposa de un terrateniente, en la esposa de un empresario. La muchachita que era una más en la familia pasó a ser una de las más prósperas de la familia. La muchachita que dio sin esperar nada a cambio, pusieron oro en sus manos. Abrí tus dos manos y decí conmigo, Padre Celestial, esta palabra me está hablando, Señor. Perdóname si he puesto excusas para servir. Perdóname, Señor, si te he dicho que no tenía tiempo. Perdóname, Espíritu Santo, si me he quejado por algún favor que he hecho o por algún servicio que he dado a la iglesia, a los pastores. Me libero en esta mañana. Y como lo hizo Rebeca, Señor, yo también sacaré agua del pozo. Y no uno, Señor, sacaré lo que sea necesario para bendecir a otros. Abro mis manos para dar en esta mañana. Abro mis manos para ofrendar, para diezmar, para pactar. Abro mis manos para dar amor, para dar tiempo a los necesitados, para dar alimento. Y creo y profetizo, Señor, que tú pondrás en mis manos, Padre, riqueza y honra. Que tú pondrás en mis manos oro y plata. Reprendo la miseria, reprendo la escasez, reprendo la esclavitud y declaro, Señor, que entro en un tiempo de sobreabundancia y antes que el mes de octubre termine, veré la gloria de Dios. Amén.